escuchó una especie de gruñido. Se acercó sin hacer ruido y unos metros más adelante vio a esa bestia encorvada de espaldas dentro de una pequeña gruta. Claramente estaba comiendo algo. Hoy comenzaremos un nuevo ciclo de videos, donde empezaremos a conocer leyendas urbanas e historias de miedo de diferentes partes del planeta. En esta ocasión, nos transportaremos hasta la República de Argentina para conocer la historia de Manuel. Manuel es uno de esos jóvenes que hace algunos años comenzó a vivir con su pareja, Ana, pues a raíz de su enamoramiento, ella quedó embarazada. Nunca se casaron, pues ambos siempre tuvieron un pensamiento un poco más vanguardista. Pasaron los meses y la llegada de la criatura se acercaba más y más, hasta que un día la espera llegó a su fin. Nació su primogénito, un pequeño varón que se había convertido poco a poco en el consentido de la casa. Gracias al pensamiento que tenían Manuel y Ana, este infante nunca fue bautizado. A algunas casas de distancia, ellos tenían un vecino. Nunca supieron exactamente cuál era su nombre, pero alguna de las ancianas del barrio decía que había escuchado que lo llamaban Roberto, aunque eso nunca fue confirmado. Pero no faltó el vecino creativo que le puso como apodo el Pálido. Aunque ese sobrenombre no le hacía mucha justicia, puesto que en realidad su piel tenía un tono amarillento. Pero siempre que alguna de las personas que vivía en esa calle quería referirse a ese individuo, lo hacía con ese apodo. El Pálido no hablaba con nadie. Si tenía que salir de su casa para realizar alguna diligencia o reabastecerse de alimentos, siempre lo hacía a paso apurado y evadiendo el contacto visual. Un hombre flaco, antipático, y algunos vecinos que en algún momento habían podido estar lo suficientemente cerca de él, decían que desprendía un olor fétido y a veces hasta nauseabundo. Un viernes cualquiera, el sol había empezado a caer. La noche se acercaba y en la casa de Manuel, la pareja se disponía a cenar. Mientras preparaban los platos, los cubiertos y los últimos toques a la comida que aún cocía dentro de la olla, entre bromas y risas, aprovechando que su pequeño niño aún estaba tomando su siesta, fue que escucharon un aullido a la distancia, pero obviamente supusieron que se trataba de cualquier animal y no prestaron mayor interés. Con la llegada completa de la noche, también había llegado el momento de comer. Ana subió a su habitación donde se encontraba durmiendo su pequeño, para despertarlo y tener esa cena familiar. Pero un grito desgarrador hizo que Manuel suba corriendo a la habitación dando zancadas cada dos gradas. Llegó a la puerta del cuarto y lo primero que vio fue a Ana, atónita, con la mirada clavada en la ventana que aún se encontraba abierta de par en par. Sin pensarlo dos veces corrió a la cuna del bebé, pero él ya no estaba ahí. Se acercó a la joven y tomándola de los hombros le preguntaba una y otra vez por el niño. Pero las palabras se ahogaban en la garganta de Ana hasta que entre jadeos y lágrimas por fin pudo decirle a Manuel. Un animal peludo de dos patas, tenía al bebé en sus manos, saltó por la ventana. Manuel no lo podía creer. Él siempre había sido un escéptico. Pero también se dio cuenta que ese relato se parecía mucho a la del conocido lobizón. El lobizón es uno de esos seres que tiene mucha similitud con el europeo hombre lobo. Incluso algunos se animan a decir
que éste ya habitaba por estos lugares antes de la colonia. La leyenda cuenta que éste es un hombre maldito que se transforma en el lobizón en las noches de los viernes para salir a comer hasta que llegue el amanecer, y es donde recupera su forma humana. Manuel lo primero que atinó a hacer fue agarrar su teléfono y llamar a su madre para contarle lo ocurrido y pedirle algún consejo para poder recuperar a su hijo. Obviamente su madre exaltada solo le decía que vaya a la iglesia, pida algo de agua bendita del sacerdote y vaya a buscar a la bestia en ese bosquecillo que quedaba muy cerca de su barrio, que seguramente ahí debe estar la guarida del lobizón, mientras que de fondo se escuchaban los gritos desaforados de su abuela que decía: «Ese niño no está bautizado, por eso se lo llevó». Ni bien colgó, se fue corriendo a la parroquia más cercana, contó a grandes rasgos lo ocurrido y de inmediato le dieron el agua bendita en una pequeña botellita. Armado únicamente con eso y con la linterna de su celular, se empezó a adentrar en ese bosquecillo que quedaba muy cerca de su barrio. Buscando y buscando, empezaron a pasar los minutos y tal vez un par de horas. Hasta que a lo lejos, escuchó una especie de gruñido. Se acercó sin hacer ruido y unos metros más adelante vio a esa bestia encorvada de espaldas dentro de una pequeña gruta. Claramente estaba comiendo algo. Así, apurado, se acercó mientras hacía rotar la tapa de la botellita que contenía el agua bendita para poderla abrir, y con un movimiento certero, logró rociar al lobizón con esa agua. Este, de inmediato, se retorció por el dolor que le causó y salió corriendo. Manuel se acercó más a esa gruta, pero lamentablemente, ya era demasiado tarde para su hijo. Solo quedaban algunos trapos sucios y teñidos de rojo, de lo que en algún momento fueron sus pequeñas ropitas. A los pocos días, la pareja decidió marcharse del barrio, pero no fueron los únicos que desaparecieron. Extrañamente, ese vecino que era conocido como el Pálido también desapareció, y por sus rasgos, lo ocurrido y por cómo él era, muchos de los vecinos aún consideran que él era el lobizón. Este tipo de recurrentes historias indican que el séptimo hijo de una pareja llevará la maldición de convertirse en la bestia. Y por eso, muchos padres preferían matar a ese séptimo hijo. Y por motivos como este, en 1974 se lanza la ley 20.843, que apadrinaba a ese séptimo hijo por parte del presidente, procurando así que éste no sea asesinado por sus progenitores. Te quiero pedir un enorme favor. Me he planteado una nueva meta: que lleguemos a los 100.000 suscriptores. Por eso te pido de todo corazón que compartas este video, te suscribas a mi canal y, lo más importante, dejes tu comentario. Que cada una de las cosas que me dices me motiva a seguir haciendo más contenido. También puedes seguirme en mis diferentes redes sociales. Los links los encontrarás en la descripción de este video. Y si tienes alguna historia que te gustaría contarme para futuro contenido, no dudes en hacerlo a través de la caja de comentarios, mis redes sociales o el WhatsApp, +591 706 65863. Y por favor, ten cuidado esta noche, que los anchanchos, los condenados y los sahras están sueltos.